¡Hey! Buenas a todos, aquí WLRS comentando y estoy de vuelta con un nuevo vídeo de Carmeland. Como estáis viendo, hemos salido del famoso End y hemos venido un rato a nuestro mundo normal porque tenemos un montón de cosas que hacer. Como estáis viendo ahora mismo, tenemos aquí este cúmulo de energía, el cual cogimos con la varita de esencia, o esta varita de energía que conseguimos en el End, que crafteando, vamos, o sea, una locura con los palitos de obsidiana, esto de aquí que era como el final de la varita, que era prácticamente imposible, pero bueno, el caso es que almacenamos uno de estos cúmulos de energía y lo he dejado aquí, pues muy bien, porque no sabía exactamente dónde dejarlo, no os voy a engañar. Entonces, tenemos aquí con un montón de energía esto, y supuestamente esto ya está en funcionamiento. Vale, ¿cómo funciona? Se supone que yo vengo, y ya veis que están comunicados dichos pilares, pues yo supuestamente vengo aquí y le doy aquí a esto, y debería de empezar a llegar como una especie de energía y esto debería empezar a funcionar. Yo no sé muy bien hasta qué punto esto funciona del todo. Es decir, podemos dejar, digamos que durante un tiempo aquí la pechera, a ver si realmente se está reparando. Desde luego estaba cero, es decir, la barrita era prácticamente que ni se veía. Mientras tanto he dejado a arreglar los pantalones en su sitio, que es donde realmente sé que se van a arreglar. Como por ejemplo también el resto de la armadura. Por cierto, tengo aquí yo, ¿dónde está? Esto de aquí, que no lo he cogido de antes. Y tenemos la gema, la Bound Gem esta, que la dejé aquí, ¿verdad? Sí, la dejé aquí. Vale, y esto ya lo tenemos, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser colocar esto aquí para simplemente recargar un poco lo que vienen siendo las alas. Aquí están las alas, que ya prácticamente no me queda nada. El corazón también, por favor, perfecto. Y ya estaríamos listos con esto, ¿no? Vamos a llevar esta otra vez, la Bound Gem. Y vamos a encantar algo como, por ejemplo, un casco. Quiero encontrar un casco y sobre todo también un arco. Es decir, no puede ser posible que tengamos un arco tan malo. Uy, esto se ha caído. Vale, como que lo ha mejorado y me ha gastado uno. Vale, entonces supuestamente lo que hacía esto es que mejoraba el encantamiento que ya había. Es decir, supuestamente esto me va a mejorar el encantamiento. Vamos a probarlo, vamos a dejar esto aquí mientras tanto. Y supuestamente como de tenía protección 4 y rompibilidad 3, ¿no? Podría subírmelo a protección 5, estaría muy bien si eso realmente funciona. Es lo que quiero, comprobar. Porque si no, estamos aquí perdiendo el tiempo si eso no funciona, vaya. Entonces, bueno, creo que os he explicado más o menos todo lo que quiero hacer el día de hoy. Lo más importante, sin duda, como ya veis, es el tema de los arcos. Es decir, no puede ser yo que esté a esas alturas con un arco tan malo. Es decir, necesitamos un arma a larga distancia porque ya hemos visto que es súper importante y tenemos que tener infinidad sí o sí en nuestro arco en cuestión. Así que vamos a ver si tenemos por aquí algo de infinidad. Poder 3, afilado 4, aspecto ígneo y rompibilidad 4, ignífugo. Afilado, espinas y rompibilidad, fuego, protección, golpeo, saqueo 2, protección, afilado, eficiencia, oxígeno, protección e infinidad 1. Esto es lo que queremos nosotros. Vale, tenemos infinidad 1. Entonces, nos toque lo que nos toque. Afilado 5 está muy bien. Infinidad 1, vale, fuego, golpeo. Vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser básicamente meter un arco que nos toque con empuje y quizás fuego también, dependiendo un poco como lo queramos. A ver qué me ha dado esto. Protección 4, es decir, hay una posibilidad de que las mejores y otra posibilidad de que no. Yo quiero que sea la de que sí, ¿sabéis? Es decir, que haya la posibilidad de que me mejore el encantamiento. No sé si es posible, si realmente funciona así. Yo creo que sí, es por lo que he leído, así que debería de ser así. Encantando objeto, perfecto. También querría un casco, creo yo, pero bueno, voy a ver que me encantan con el pico. Vale, a ver. Como que no funciona, como que solamente repara, ¿verdad? Vale, también hay otra cosa, y es que esto de aquí transforma objetos, ¿no? Este altar de esencia transforma objetos en otros mejores, como por ejemplo este de aquí. Complexity, pociones, requieren polvo de hueso. Vale, tier 3, o con with tier enchantment, and they can go up, ostras. Vale, magical powder, used to... Vale, ¿y esto qué es? Using the end power opens. Vale, o sea que se pueden mejorar cosas con esto, ¿no? Vale, entonces aquí vamos a hacer una cosa. Uf, hay como demasiado saber y no está como muy bien explicado. He mirado por todos los foros y he mirado los vídeos y no he encontrado ninguno en el que lo expliquen ni medianamente bien. Poder 5, infinidad 1, retroceso y rompibilidad. Ya está, o sea, vamos, que me han dado el arco definitivo. Increíble, poder 5 y rompibilidad e infinidad. Ya está. O sea, no incendia, pues porque en ocasiones incluso ni siquiera es bueno que incendien. Como por ejemplo contra los Enderman.
Ostras, pues genial, ya está, ya tengo lo que quería, bien. Me hago, voy a ir a por un casco y estamos listos. Genial, genial, o sea, la primera, ¿eh? Hacía tiempo que no me salía algo bien, no os voy a engañar. Hacía bastante tiempo. Tengo por aquí armaduras, pero no sé si alguna de ellas es una armadura decente, ¿no? Protección contra proyectiles, bueno, no está mal, protección contra proyectiles. Protección ignífugo, ese sí me gusta, por ejemplo. No es el mejor casco, pero me lo voy a llevar. Y esta de aquí no es la mejor pechera. A ver, tengo alguna pechera decente. Ignífugo, caída de pluma, protección contra proyectiles. Esta me gusta, en realidad. Todavía la voy a recuperar. No sé por qué la dejé en su momento. Vamos a dejar aquí esto con infinidad. Con la cantidad de arcos que me había hecho, ¿verdad? Madre mía, me había hecho 200 arcos para luego encantarlo a la primera. Manda narices, basta que una vez seas previsor para que te den en las narices. Vale, esto fuera, este arco lo vamos a tirar directamente. Es decir, este arco fuera, caquita. Vale, entonces, ¿qué queremos ahora mismo? Es lo que estamos pensando, ¿no? Vale, a ver, podemos subir y hacer una mejora de nuestra poción de nuestro sistema de encantamientos, que es este de aquí, de pociones. Vale, y estas pociones, ¿cómo dijimos que funcionaban? Con este polvo delfín. Vale, vamos a ir por el polvo delfín. Vamos a hacer alguna que otra poción y vamos a ver si podemos subir las pociones a tier 3, que sería ya como lo máximo de lo máximo. El polvo delfín es este. Vamos a ver si con polvo estelar también me lo piden. Y después de esto vamos a utilizar pociones. Tengo pociones de nivel 2. Poción ignífuga. Mira, poción de velocidad 2. Vale. Claro, pero no sabemos cómo funciona todo el sistema de pociones. De este modo. Bueno, igualmente. Vamos a coger y vamos a hacernos algo guay, como por ejemplo. Vale, vamos a ir por aquí. Creo que voy a necesitar ir al mismo sitio, ¿verdad? Una de estas, porque vamos a necesitar agua. Y necesitamos también una varita de Blaze, ¿no? Ah, poción de fuerza, ya está, eso es lo que quería yo. Vale, pues ya está. Entonces, si colocamos esto aquí, las pociones de fuerza, ¿no? Tres pociones de fuerza. Vale, ¿por qué hay unas pociones de fuerza con más tiempo que otras? Poción de fuerza, poción de fuerza. Creo que unas son top y otras no son tan top, ¿no? Vale, poción de fuerza. Vale, estas son aquí. Vale, unas las puse con redstone. Pero no voy a poner redstone, voy a poner glowstone. Sí, sí, porque la glowstone es para que sea mejor todavía. Vale, pues ponemos aquí glowstone. Y vamos a meter lo que nos soliciten, que son cuatro de esto, de polvo delfín. Y a ver cómo es de bueno, si realmente es lo que estamos buscando o no. Porque si me dan una fuerza increíble. A ver. Fuerza de nivel 2, esto es lo que han hecho, ¿no? Y si meto otra vez glowstone, podríamos llegar a fuerza de nivel 3. Es decir, ¿hay fuerza 3? Ostras, como ya fuerza 3, esto ya sí que es otro nivel, ¿eh? Me están pidiendo 8 de polvo, ¿eh? También os lo digo, que esto ya no es tonterías. ¿En serio me van a subir a fuerza 3? ¡Fuerza 3! 300, es decir, hago casi 4 veces más de daño. Vale, ya no hay opción para multiplicar esto, ¿no? Ya sería ya como la leche. Vale, ¿y se podría poner aquí redstone? Si se pudiese poner redstone, esto duraría en 8 minutos. No me lo estoy creyendo. ¿Fuerza 3 de 8, duración de 8 minutos lo estamos haciendo realmente? O sea, esta es la poción de fuerza, o sea, no hay otra mejor. 33 minutos y medio. Ostras, Julián, fuerza 3. Fuerza 3 que estamos teniendo ahora mismo. Fuerza, me voy a llevar una de estas, pero ya. O sea, me voy a llevar una de estas, ya. O sea, en caso de que ocurra cualquier cosa, tenemos aquí la... Me cago en. Es increíble lo que me acaba de... O sea, es decir, no sé si lo apreciáis, pero lo que me acaban de dar es una locura. Vale, vamos a subirnos hasta aquí arriba. Realmente no hace falta que me encante nada más, porque ya tenemos lo que quería. Esto hemos visto que no funciona del todo bien. Directamente solamente gasta como esencia, es lo que, por lo que estamos viendo. Y esto que gasta es como que... No sé, voy a dejar por ejemplo el pico, a ver si me mejora el pico. Bueno, vamos a mejorar, vamos a ver qué tiene el pico, mejor dicho. Eficiencia 4, a ver si me da eficiencia 5. Rompibilidad 3. Si me dan eficiencia 5 ya sería la leche, porque yo no sabía que había fuerza 3 y me la acaban de dar, o sea que... Vale, entonces ahora aquí metemos esta pechera, me la van a reparar. Y el casco también lo quiero reparar, creo yo, ¿no? O hacemos uno nuevo. ¿Hacemos uno nuevo a ver qué nos toca? Hacemos uno nuevo, pues lo hacemos. Vale, me podría tocar cosas que no tengo en el otro. A ver. Básicamente es que podemos tener todo infinito. Es decir, ha merecido la pena todos y cada uno de los momentos en los que hemos pasado investigando con la magia, ¿verdad? Vale, yo creo que esto ya estaría listo. Y si realmente hemos conseguido todo, 63, es decir, como que me la... Eficiencia sigue igual, pero no, esta vez creo que no ha gastado esencia, es decir, como que solamente lo gasta a veces.
O que se le ha caído simplemente, o no sé cómo funciona del todo, vaya. Vale, ¿qué me habrá tocado en el casco? Por favor, algo bueno. Encantando objeto todavía. Encantando objeto, casco de diamante, normal. Vale, si quito esto. Creo que está encantando el objeto, pero se ha quedado como pegado en los números. Vale, el pico está allá. El pico se ha caído, 62. Uy, ha salido una cosa rara, a ver. Eficiencia 4, pero no me lo ha dado del todo, ¿eh? Si tiramos esto aquí, volvemos a intentarlo. He gastado una esencia en esta ocasión, pero no sé para qué ha servido, la verdad. Me lo ha regenerado un poco, pero tampoco. Protección 4 y oxígeno. Oxígeno es para respirar. Pues ala, genial. Ya tengo todo lo que quería. O sea, no podría tener, creo yo, que nada mejor. Aspecto ígneo, afilado, vale. Encima esta espada se repara automáticamente. Oye, si meto esta espada aquí, ¿la podré mejor reparar también? No, can't fix it. No pueden mejorar esto, vale. Bueno, como la puedo reparar yo, pues no hay. No hay problema como tal. Esto es como que ya no me lo admiten más, ¿no? A ver. Es como que una vez que ya ha gastado la energía, este objeto ya no tienes la posibilidad de que te lo haga mejor, creo yo. ¿O sí? Sí, sí, ¿veis este puntito que está subiendo? Ostras, vale. Caída de pluma 5, 5, 5, 5 y 3. Vamos a ver si esto me lo puede mejorar también. Aquí de perdidos al río. Vamos a probar con todo, ¿no? Incluso hasta el arco creo que voy a meter aquí también. Vale, hay posibilidades de que... Mira, 61 me ha gastado. Es decir, me ha gastado uno más, ¿verdad? Vale, yo no voy a coger nada. Vale, esto puede molar un montonazo, ¿eh? Es decir, si esto funciona realmente, lo puede petar, vamos, muchísimo. Uy, madre mía, qué me hago. Vale. No sé por qué... Ojo, ojo, estamos gastando como un montón de esencia, pero no sé exactamente en qué, ¿eh? También os lo digo. Vale, me siento como que estamos gastando esencia sin sentido. ¿No deberían de caerse los picos y cosas así? Es decir, como... cuando llevas demasiado tiempo. 59, creo que aquí estamos haciendo algo mal, ¿eh? Vale, ignífugo que lo llevo. Vale. Vale, ahora se han caído todos. Ha terminado el ritual. Esto era 5, 5, 5, 3, sigue igual. Esto era 4 y tal, sigue igual. Y esto era 5, igual todo. Bueno, pues nada. Algún día averiguaremos cómo funciona todo esto, porque de momento no lo hemos averiguado. El caso, nos vamos a ir al Nether. ¿Por qué sí? Porque estamos cansados de dimensiones. Y vamos a irnos de... Bueno, perdón, estamos en todas las dimensiones. Estamos cansados del mundo normal. Y nos vamos a ir al Nether. Que os parece mentira, pero llevamos 100 episodios. Y ya os prometí que íbamos a ir al Nether pronto. Y bueno, qué mejor pronto que... Qué más pronto que ya. O sea, es decir, más pronto que ya no lo hay. Protección 3, ignífugo. Esta es buena, ¿eh? Este es bastante bueno. Pero bueno, allá vamos. Vamos a... La espada la tenemos bien incluso. Vamos a coger una flecha solamente. Menos mal que estaba ahí muy atento, la verdad. No tengo ni una flecha para no tener que estar aquí buscando por los laterales. Me iría a buscar flechas, pero sé que no las voy a encontrar, así que... Madre mía, aquí hay una, vale. Uf, pues nada, creo que voy súper preparado. Nunca he ido, creo yo, que tan preparado a nada, la verdad. Vale, allá que nos vamos. Aquí está el portal al Nether, si no me equivoco. O el teletransportador, a ver. Supuestamente hay un portal al Nether. Madre mía, ¿dónde está? Verísima, constructora nata. Vale, no hay nada por aquí. Rip Santa Claus, lanoso. Vale, ¿no hay una opción de irse al Nether? Vale. Pues nada, creo que voy a tener que preguntar un momento a los dioses. Porque debería estar por aquí el portal al Nether. A lo mejor se va por aquí. Bueno, a lo mejor no. Uy, ¿dónde estamos? No, creo que aquí no debería estar. Vale, pues nada, voy a preguntar un momento y ahora vengo. Bueno, pues llevo un ratito por el Nether. Madre mía, llevo un ratito por el Nether, pensé que estaba grabando. Y como había dejado de grabar para justamente ir a encontrar el portal y demás, pues básicamente me he olvidado. El portal está por allí, básicamente. Así que vamos a encontrar todo lo que podamos y llevarnos todos estos materiales. Hay fuego rojo y demás, no he visto nada de esto del Nether, la verdad. Y eso sí, me gustaría poder llevarme infiedra para luego, aparte de construir y, digamos que transformar en los distintos tipos de ladrillos que hay, para hacer este fuego rojo que me sorprende, la verdad, pero muchísimo. Yo como pico, ¿no? Increíble. Vale, esos son aldeanos, supuestamente. Es que vamos a ver aquí. Shipman Smith. Ostras, le he dado clic derecho con... A ver, si le doy clic derecho con esto. Vale, son como... Vale, si los mato y los cojo... ¡Oh! Name, 7 lingotes de oro igual una bota de diamante. ¡Ostras! Ah, amigos, los puedo matar y luego los puedo revivir.
Uy, uy, uy. Aquí hay negocio, chicos. Es que, claro, he venido al Nether a por cadáveres. Y es que es lo que. A lo que vengo yo. Dos esmeraldas por una camelia cardboard. ¿Cardboard? ¿Qué es una camelia? Creo que es un tipo de. Lo de las frutas o algo así. ¿Y estos bichos? A ver, ¿este qué me da? Uy, uy, aquí huele a que pilla, ¿verdad? Vale. Vale, oye, como son demasiado rápidos, ¿no? Vale. Uy, tiene 80 de vida. No le quito vida, no le quito casi vida, ¿eh? Estoy pillando esto, pillo. Vale, tengo que hacer focus a alguno. Para matarle. Focus. Madre mía, le he matado, menos mal. Menos mal que le he matado. No sé a quién le he matado, pero menos mal que le he matado porque me ha recuperado la vida. Vale, los bichos son durísimos, ¿eh? Son muy duros estos. Flipo, tío, tampoco te dan gran cosa. A ver qué me ha dado este. Un contenedor de carbón. Ostras, tío. Vale, pues no está nada mal. Y esto es fuel que produce lava si le doy el clic derecho. Pero además también me sirve para estar 1000 segundos alimentando un horno. Que no está nada mal. Vale, estos lobos les he cogido con mucho asco. ¿Dónde están? A ver. Vamos. ¿Tú dónde vas, crack? Fuera. Me encanta que la nueva versión, ya sabéis que cuando disparas y saltas se van las flechas un montonazo. Pero que esta versión, como todavía no es así, te voy a hinchar a pegar flechazos que aquí te lo vas a reventar. Vale, ¿estos bichos solamente dan lo que dan? ¿O hay alguna opción de que te dropeen otra cosa? Porque se me hace raro, ¿no? Que solamente den... Ah, no he quitado prácticamente vida. 56, 34. Ah, ya la huye, ¿no? El cobarde. Pero mira, ¿cómo estoy pillando? Increíble, ¿eh? Lo de estos bichos. Estoy pegando flechazos. Y ni siquiera le estaba haciendo daño con los flechazos. 83, que tiene de vida todavía. Y este, 18, 5. Vale, muerto, me cubre la vida, vale. Oye, pues estos bichos son como una chetada, ¿no? Por así decirlo, sin el cómo. Vale. Oye, ya, ¿no? Estimo en alguno ya y me dan los puntos, vale, la vida. Ya está, vale, última vez que luchamos contra estos lobos, así os lo digo. Todavía tiene una flecha, si lo mato. Ahí está. ¡Su propia medicina! ¡Oh! He disparado con la flecha a la bola del gas. Y del gas creo que le ha matado. Es decir, he disparado con la flecha al proyectil del gas y me lo he cargado así. Eso ha sido otro nivel, de lanzamiento totalmente aposta, imagino que nadie lo dudará. Que ha sido todo totalmente aposta. Vale, entonces, a ver, vamos a centrarnos un poco porque estoy viendo estos nuevos enemigos. Y tiene que haber, imagino, que nuevas estructuras y sobre todo nuevos materiales, que es lo que más me interesa. Entonces, lo que quiero hacer yo es ponerme manos a la obra y aprovechar el tiempo que está el portal del Nether abierto, porque no sé cuánto durará, y llevarme todos los objetos que pueda. Entre ellos, por ejemplo, cuarzo, va a ser bastante útil. Y también porque necesito 20 niveles de experiencia para revivir a esos aldeanos que hemos encontrado ahora mismo y meterles en nuestra prisión, la verdad. La cual tengo un poco abandonada porque no me ha estado gustando. ¡Uy, un cerdito! ¡Me acuerdo de ese cerdito! Me acuerdo de los cerditos, eso sí, que me acuerdo. Que andaban y creaban... Hay cosas raras, como fuego y demás tonterías. Vale, pero piedra de alma no tengo, ¿verdad? ¿Arena de alma? ¿Tengo una pala? No tengo pala. Pues nada, pues me la llevaré con la mano. En realidad no necesito arena de alma, ¿verdad? ¿O tiene alguna utilidad distinta en esta ocasión? No. Eso solamente sirve para aplastarla. Vale. Sigo buscando una dungeon, ¿eh? Objetivo, encontrar dungeon. Ese es mi objetivo, como os digo. Vale. Vale. En realidad me encantan los episodios de exploración si al final encuentro algo. Es decir, no me importa buscar y no encontrar nada si luego al final lo encuentro. ¿Sabéis lo que os digo? Es decir, estar buscando y no encontrar nada me da rabia, pero estar buscando y encontrarlo es súper satisfactorio. Es lo que digo. Entonces, pues bueno, poco a poco vas mirando y dices, ostras, mira, he encontrado esto. Ostras, mira, he encontrado lo otro. Eso sí que mola. Lo que no mola es estar, pues eso, 20 minutos a lo mejor y no encontrar un cagao. Básicamente, eso es lo que no mola, no mola nada. Vale, y si... Ese material creo que es como miel, ¿no? O algo así. A ver si lo encuentro en otro lado y lo puedo picar de una forma más sencilla. Vamos a comer por aquí un poquito. Y seguimos avanzando porque nos tenemos que alejar todo lo posible, vaya. Vale, ahí veo el portal este. Vale, si veo que la cosa se complica o hay un jefe o cualquier cosa, me pongo la poción esta y a tomar por saco, vaya. La poción de fuerza 3, que es que eso ya es como... Otro nivel, yo no he terminado de creérmelo, sinceramente. Y ponía que si lo tenías como encantado o algo así, podías llegar hasta nivel 4, ¿no? De encantamientos, o una cosa, una locura, la verdad. Es decir, puedo tener como infused, que es como encantado, por así decirlo. Bueno, más o menos, como embrujado. Puedo tener embrujado el stand de pociones.
eso me puede permitir hacer algunos crafteos de algunas pociones de la leche. Mejores aún que la que hemos hecho, vaya. O sea, eso ya sería como... Ya os digo, otro nivel. ¿Cuánto me queda? 1600. No habéis sobrado, ¿eh? De alas. Vamos a dejarnos caer un poco. Madre mía, menos mal que no había bajo lava porque yo iba ya directo hasta lo más hondo. Vale, no encuentro nada en el End. Eso es lo que me está sorprendiendo, ¿no? Es un poco extraño, ¿verdad? Ya que estamos en el End, pues yo pensé que íbamos a encontrar un montón de materiales que no habíamos encontrado anteriormente, pero... ¿Esto? Ostras, bueno, mira, esto es un... Esto es un cuarzo. Bueno, Marvel es mármol, ¿verdad? Sí. Un marzo... Un cuarzo... Uy, mola este color, ¿eh? En realidad. No es muy del mal, también os lo tengo que decir. Vale, menos mal que utilizaba las alas, ¿eh? No es muy del mal, pero me gusta. No voy a usar, pero está bien. Como curiosidad, está bien. Ahora, si hubiese alguno más del mal, estilo ladrillos rojos, por ejemplo, ahí sí que lo petaría mal. Más. Más el mal. Vale. Ahí es donde estoy viendo daño, no es cosa mía. A ver... En realidad, en la versión 1.9 sí que hay que decir que ha mejorado el sistema de spawn de dungeons. Eso sí que lo ha mejorado bastante, que según entras al Nether, ya te las encuentras. En esta ocasión no es así, entonces tenías que andar y andar y andar, y quién sabe si lo ibas a encontrar algún día, o si tenías suerte o si no. Bueno, chicos, ahora mismo no soy el más querido del Nether porque me están disparando de todo y me persiguen unos perros en plan súper cabreados. Y he perdido mi pechera, por cierto, huyendo. O sea, que esa pechera ya sé por qué estaba ahí a punto de romperse, porque realmente era bastante mala. Nos quedan muy pocos puntos, mejor dicho, energía de nuestras alas, así que tenemos que tener cuidado. Lo bueno es que he encontrado aquí una dungeon y parece enorme y por lo que estoy viendo inexplorada. O sea, esto puede estar muy bien de cara a que podemos llevarnos todo lo que hay dentro. Ahora, ¿qué habrá dentro? ¿Habrá nuevos enemigos? ¿Habrá? No tengo ni idea, la verdad, pero estoy muy dispuesto porque casi me ha matado antes unos ogros gigantes o no sé qué era eso, tío, como... Uno Blaze Juggernaut se llama o algo así. He salido corriendo, pero ya, a la de ya. Entonces, voy a estar muy atento en el momento en el que me la líen o cualquier cosa. Pa, manzana y poción chetada y a volar. A volar no, a matar. Así que vamos a investigar esta dungeon entera. A ver si hay algo en esta fortaleza. Espero que sí, realmente, porque es enorme. Es decir, pocas veces se ven una dungeon así de grande en estas versiones. Montura. Mira, no me viene mal una montura, la verdad. Pero tampoco es lo que quiero. Si quiero encontrarme enemigos nuevos o encontrar algo nuevo en el Nether, que es a lo que he venido, básicamente. No. Bueno, voy a coger el mechero, no voy a hacer que me quede atrapado en esta dimensión, que sería muy mío. Uy, ojo. Me llevo... Esto no lo quiero, pero esto sí. Vale. Sería muy mío, ¿verdad? El quedarme atrapado en esta dimensión, en plan... Yo sé, que voy a entrar justamente a salir del portal y me meten un bolazo y la lío, ¿sabéis? Eso sería muy mío. Vale, a ver, ¿hay algo por aquí? Que nos lleve a algún sitio en plan... No, ¿no? Vale, nada, vamos a seguir avanzando. Veo ahí esos perros. Avanzamos. Vale, vale, lo estamos petando, ¿eh? De momento hemos encontrado la zona que era la que yo quería. Y bueno, si ya dentro no hay cosas, ya apague y vámonos porque eso ya no depende de mí. Pero vamos, muy pocas veces, por no decir que ninguna, he encontrado una dungeon tan grande. Entonces, si no hay nada ahora mismo, no entiendo dónde lo... O, bueno, mejor dicho, cuándo lo va a ver, porque... Es una dungeon enorme, de hecho no estoy viendo ni siquiera ningún spawn de ningún enemigo nuevo, ni siquiera estos perros nuevos que hemos visto, ni los nuevos Blaze que también me he encontrado, o sea que... No sé, vamos a... Mira, aquí hay un cofre... ¿Espada de oro? No quiero espadas de oro, tío. No quiero espadas de oro. ¿Espadas de oro para qué? Si tengo una espada de crack. Vale, estoy viendo... Escucho como sonido de cerdos. Bueno, pues nada, aquí va a ir nuestra miniatura, eso sí. Uy, madre mía, estoy aquí escuchando aquí al cerdito. Madre mía, aquí tiene el casco también. Increíble, pero bueno, voy a seguir investigando porque esto no me lo estoy creyendo yo que esté ocurriendo. Por cierto, voy a ponerme el casco, tampoco soy tan tonto de ir sin casco. Esto no me lo estoy creyendo yo que esté ocurriendo. Ni siquiera un spawn de Blaze normal para conseguir varitas de Blaze, que siempre viene muy bien. Y no creo que haya venido nadie, evidentemente, porque si no hubiese... rastros de que se ha llevado cosas de los cofres y demás, y no había ningún cofre vacío, o sea que esto ya nos lleva al final. No entiendo, sinceramente no entiendo si se ha generado tan mal esta dungeon o qué, o que directamente no hay nada que haya encontrado en el Nether, es decir, no hay nada del mod que yo quiero utilizar aquí en el Nether, es decir, no hay ningún objeto que vaya a necesitar, no necesito prácticamente nada. No hay ningún, tampoco he visto ningún mineral, tampoco me he puesto a acabar, pero mira, ostras, ¿esto qué es? Ah, oh, ostras, un Blaze. Eso es un Blaze de los tochos, desde los 500 de vida. Sí, sí. Vale, a ver si un lobo de los grandes. Un cerdito, madre mía. Vale, aquí buena liada, ¿eh?
Aquí voy a tomarme una poción. ¿Vale? Empieza a pillar, ¿eh? ¿Qué voy a pillar yo? Si vas a pillar tú. Mira cómo huye, ahora. Mira, mira, mira el lobo este. ¿Cuánto de golpes le mata? Venga, 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 venga. Te estoy poniendo fino. 46. Oye, le he tomado una poción de fuerza de la leche. Y aquí no se muere ni Peter. Bueno, 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 casi me mata. Poción de fuerza 3. Que hago 390% de daño. Es decir, hago un huevo más de daño. Ese tío casi me mata. Bueno, 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 que me mata. Me voy, me voy. ¿Estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos o qué? ¿Cómo matar este perro, tío? ¿Pero qué, quién es? ¿Este perro, macho? ¿El cancerbero aquí? Increíble, tío. ¿Cómo, pero cómo no le mato? Que no muere. Y me da un triste filete que no me da ni experiencia prácticamente. Bueno, 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 bueno. A ver si esta muere o tampoco. Si esta sí que parece que muera más rápido, ¿no? 36, claro, esa la quito de 20-20, pero tampoco. Como que el efecto de la poción no hace efecto en. O sea, no me está, yo no he notado ninguna mejoría, ¿qué queréis que os diga? ¿Verdad? Es decir, de quitar 20 a quitar 20. Aquí estoy, me estoy oliendo un poco a tongo, ¿eh? También os lo digo. Vale, por aquí no hay nada aquí, ¿verdad? Pues chicos, voy a volver a casa. No he encontrado nada en el Nether. Es decir, no sé si es que he tenido mala suerte o que si directamente no hay nada. Es decir, que no había, los dioses no nos habían puesto mejor ir al Nether anteriormente porque se habían dado cuenta que realmente no lo necesitamos para nada o no hay nada en el Nether. Es decir, ni un jefe, ningún... Nada, yo me he dispuesto a venir por aquí en plan a echar un vistazo, pero me doy cuenta de que no. Qué raro, porque ahí arriba había lava y por aquí no hay nada, ¿no? Me encanta picar en el Nether, no sé por qué. Como tienes un pico así con eficiencia y empiezas en línea recta, lo malo es que a lo mejor, pues, yo que sé, te tiras así 3 horas cuando en realidad a lo mejor abajo ya había, yo que sé, imaginaos, una zona en la que podías salir, ¿no? O podías liberarte. Pero bueno, creo que voy a despedir aquí. Sinceramente, bueno, ahora mismo estoy aquí bajando como si fuera un mañana. Y parece como que, uf, madre mía, ahí estamos. Madre mía, he entrado por ahí y he salido por aquí, así soy yo. Pero si estamos de vuelta en la dungeon, como os digo, no he encontrado nada, me parece sorprendente. Cero. Ni un spawn. Es como que el Nether esté bugueado desierto, ¿verdad? Desértico. Desierto. Desierto, sí. Como que está desierto. Vale, tengo un fuerza 3 y he matado de 2 flechazos. No sé si ha sido cosa mía o cosa del arco. Pero bueno, me voy a despedir aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Por lo menos, bueno, me pedís que viniese al Nether y dejase un poco el end. Y de momento no he encontrado nada, como os digo. Así que ya nos veremos próximamente porque iremos al end, iremos al bosque de los fantasmas, los árboles fantasma, y veremos qué encontramos ahí. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!